Hoy os traigo un vídeo donde os voy a hablar de libros por los que pagaría para poder leerlos por primera vez otra vez. Así que empezamos con el vídeo porque hay libros súper interesantes que espero que apuntéis porque os van a encantar. ¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Mi nombre es Jen, esto es Devora Libros. Bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, vuelvo a YouTube, por fin. No veía la hora de volver, de estar aquí sentado otra vez. De hecho, es que parece que hasta se me ha olvidado hablar. Espero hacer bien este vídeo. Porque, bueno, por una serie de acontecimientos que si me seguís por Instagram, pues sabéis que han pasado muchas cosas en mi vida en estas últimas semanas. Pues no he podido subir vídeo porque, bueno, la novela y otras mil cosas más, que ya digo, si me seguís por allí las sabréis. Entonces, pues bueno, se han ido complicando las cosas hasta el punto de que dejé de subir vídeo porque era imposible. Y ya ha sido un momento en el que he dicho, o sea, tengo que volver a YouTube. Así que nada, aquí estoy, deciros que os he echado muchísimo de menos. Ya sabéis que nunca he estado tanto tiempo sin pasarme por aquí. A lo mejor había algún día que no podía subir vídeo y tal, pero desde que empecé siempre he subido vídeos. Y nada, que ya estoy aquí de vuelta. Habrá vídeos como siempre, miércoles y domingos a las 6:30. Y si tenéis alguna sugerencia o lo que queráis, pues me lo podéis decir por aquí abajo en comentarios, que tampoco quiero alargar mucho esta intro. Y nada, alguna sugerencia, algún vídeo que queráis ver ahora ya de vuelta al cole, ¿no? A todas las rutinas de septiembre y demás, pues me lo decís aquí abajo. Y bueno, me ha hecho muchísima ilusión porque me habéis escrito por Instagram diciéndome que me echabais de menos, que volviera a YouTube, y he sido como, ¡ay, pero qué ilusión, jope! Así que nada, hoy os traigo una recopilación y una recomendación de 5 libros por los que pagaría para poder leerlos por primera vez, porque me han gustado tantísimo y han sido tan especiales para mí y tan significativos, que son de esos libros que de los favoritos no solo de este año sino de mis estanterías, y eso ya es mucho decir. Y la verdad es que este año estoy leyendo menos porque la vida, pero lo que estoy leyendo está siendo bastante guay. Así que vamos a empezar con el vídeo y espero que os guste muchísimo. Si tenéis alguna recomendación que hacerme de libros por los que vosotros pagaréis por leer por primera vez, os leo en comentarios. ¡Empezamos! Vale, el primer libro que os quiero recomendar es La mala costumbre, de Alana S. Portero. Y vais a ver que todos mis libros, los que os voy a enseñar a continuación, no los enseño ya pues para no haceros spoiler, están tal que así, o sea, todos están repletos de post-its. Este para mí ha sido uno de los libros más especiales, más esenciales y más importantes de este año. La verdad es que me llamaba muchísimo la atención, no solo por la portada, porque me resulta así como un poco peculiar, sino también por todo lo que se estaba hablando en redes sociales de este libro. Y tengo que decir que me lo leí hace unos meses y me fascinó, o sea, es una completa maravilla. Este libro se está traduciendo a varios idiomas también y es algo que agradezco muchísimo, porque me gustaría que le llegase a todo el mundo el mensaje que Alana quiere transmitir con este libro, ¿no? La verdad es que cualquier reseña que yo pueda hacer de este libro se va a quedar corta, porque, o sea, es tan heavy que es que no, o sea, no se puede explicar con palabras. De verdad, es de esos libros que yo siempre digo, este es uno de esos libros que tenéis que leer vosotros por vosotros mismos, tenéis que descubrirlo. Pues precisamente, ¿no? Y me hace mucha ilusión también porque yo la conocí en la Feria del Libro de Madrid y tengo el libro dedicado, así que es algo que me hace pues especial ilusión, la verdad, porque cuando al final lees la obra de un autor o de una autora y te gusta a unos niveles exagerados, pues conocerla siempre y poder charlar un ratito sobre todo con ella, aunque sea mínimo, es muy especial. Este libro creo que es evidente que, como os he dicho antes, no solo se va a posicionar en las mejores lecturas del año, porque va directo, o sea, no sé en qué posición estará, pero va a estar, ya os lo adelanto, sino que además se ha convertido en uno de los libros favoritos de mi vida. O sea, yo siempre he recomendado el Hombre en busca de sentido, Persepolis, como que son mis libros más top, que en su momento me hicieron como pff, en la cabeza, ¿sabéis? Y este ha sido otro de los que con los que he tenido esa sensación. Entonces este va a ser otro de esos libros que siempre voy a recomendar cuando me pregunten qué leer, evidentemente dependiendo de quién me lo pregunte y dependiendo de los gustos de esa persona, ¿no? Pero es un libro que yo creo que todo el mundo debería leer, aunque la gente lo vea así o lo veáis así un poco como una portada un poco más, pues no tan colorida,
notan que nos puede llamar la atención a la hora de entrar en una librería a comprarlo, es como más sobria, ¿no? De verdad que el interior merece totalmente la pena y ahora os voy a explicar un poco más del libro porque claro, os estoy hablando aquí de que es mi favorito y demás, pero diréis, ¿por qué no? Pues ahora lo vais a entender. Tenéis que leerlo, por favor, hacedme caso porque no os va a defraudar. Y bueno, volviendo al tema, Alana lo que hace con este libro es abrirse totalmente en canal y recorre la adolescencia, o sea, os lo leo porque yo tengo aquí mis reseñas que hago pues para luego hacer los guiones de los vídeos y bueno, pues acordarme de todas las cosas importantes que tengo que decir. Y recuerdo que me fijé en una frase que resume perfectamente lo que vamos a encontrar en el interior y es que dice: la mala costumbre recorre la adolescencia de una niña atrapada en un cuerpo que no sabe habitar, que intenta comprenderse a sí misma y al mundo en el que vive desde su infancia en una familia de clase obrera en el barrio de San Blas. Esto lo hace con un Madrid de fondo como también un protagonista más que no es al que estamos acostumbrados a ver, o a lo mejor habéis leído algo sobre el tema, sí, pero no es el que estamos acostumbrados normalmente a ver cuando leemos libros que se ambientan en Madrid. Se ambienta en los años 80, cuando ella es adolescente, cuando está empezando a crecer. Habla sobre transexualidad, por si no os había quedado claro. Y evidentemente después de leerlo pues entiendo perfectamente por qué se ha convertido en un éxito internacional editorial y por qué se va a traducir tantísimo y por qué lo está petando este libro, porque es que no es para menos. Y luego también me gustaría citar una frase que viene aquí en la contraportada también, porque es que yo de verdad cuando hice esta reseña no tenía palabras para expresar lo que me había hecho sentir. Ya veis que está prácticamente todo el libro, o sea, todas las frases que tiene en este libro no están puestas al azar, cada una tiene su significado y está repleto de post-it precisamente por eso, porque dice tanto en tan poco, porque el libro realmente es un libro fino, tiene 240 páginas. Entonces no me salían las palabras adecuadas para expresar tanto, ¿no? Y hay una frase aquí en la contra que os quiero leer también para que os quede un poco claro el concepto de este libro. Es una novela cruda y feroz, pero también poética y conmovedora, en la que los extremos se tocan para mostrarnos por qué el resentimiento y la rabia contra el sistema son completamente válidos para sobrevivir en una sociedad que no acepta a los que son diferentes. Así que bueno, esta es la reseña que he sido capaz de hacer de Alana y de La mala costumbre. De verdad, leedlo porque os va a gustar muchísimo. Además, creo que es una lectura como para de introspección, ¿sabéis lo que quiero decir? Que no tienes por qué necesariamente ser trans, y de hecho creo que es muy importante que lo lea gente trans, pero también no gente trans, para precisamente eso, ¿no? Para que llegue a todo el mundo esta información que hay aquí, ¿no? Así que si lo leéis, decidme qué os parece cuando lo hagáis. Y si lo habéis leído ya, por favor, ponedme un comentario porque este libro ha sido uno de mis favoritos del año y me encantaría saber qué os ha parecido a vosotros. El siguiente libro que pagaría por leer por primera vez, vais a ver que en este vídeo hay libros como un poco más diferentes que a lo mejor no habéis visto como muchas veces en estos últimos meses, porque son libros como, no son Mercedes Ron, no son Cherry Chick, ¿me entendéis, no? Que todo el mundo los lee, sino que son como para un público más específico y sabéis que a mí me gusta leer de todo, entonces igual te leo esto que te leo a otra autora. Están llamando al timbre. Bueno, disculpadme, que es que han llamado al timbre y he tenido que bajar a abrir. Os estaba diciendo que no sé dónde he dejado el libro, aquí. Os estaba diciendo que lo mismo os leo este tipo de libros que me leo pues a, yo que sé, a Javier Castillo, a Megan Maxwell, lo que sea, ¿no? El caso es que este, mirad también cómo está, o sea, no sé si lo vais a apreciar bien porque este tiene post-it mucho más pequeños, porque en ese momento no tenía más grandes. Es que, o sea, no sé si lo apreciáis, es que creo que con la luz no se ve. Pero es exagerado los post-it que tiene este libro. Y el libro en cuestión es Los astronautas, de Laura Ferrero. No conocía a esta autora hasta la presentación de este libro, que hicieron un encuentro en la editorial con ella, nos lo presentaron y demás. Y la verdad es que quedé fascinadísima, sorprendidísima y bueno, o sea, a partir de este momento he querido leer todos los libros que tiene la autora. Creo que me faltan dos por leer, el resto ya los tengo leídos y me han encantado. Es verdad que como este, ninguno, porque este creo que es como súper especial. Pero es cierto que, bueno, esta autora es maravillosa, escribe de una manera espectacular, te llega muchísimo todo lo que te quiere contar, tiene una narrativa preciosa, muy real además, y creo que os gustaría muchísimo, os la recomiendo muchísimo como autora, pero ya os digo, en especial este libro si queréis empezar a leerla.
Voy a contaros un poquito más de él. Este es el libro más personal de la autora y esta historia nace a partir de una fotografía familiar que llegó a manos de la autora en Navidad. Una fotografía en la que salía ella junto con su madre y con su padre, que ellos estaban separados y ella nunca había visto que ellos estuvieran juntos en ningún momento. Para ella era algo normal tener la familia de su madre y la familia de su padre, pero nunca jamás los había visto juntos. Entonces ese día descubrió que ella sí que tenía una familia. Lo que pasa que no se lo habían contado. Esa fotografía llegaba con 35 años de retraso. Sus padres se separaron cuando era ella muy pequeña y bueno, pues lo que os digo, toda su vida había sido algo normal hasta el momento pues, pues que tuviera como pues dos familias. Cada uno al final rehizo su vida y formó sus... pues eso, se dividieron en dos. El caso es que esta fotografía y pensar en todo esto que os estoy contando le llevó a investigar pues quién era ella realmente, ¿no? De dónde venía, qué hacía, quiénes eran esas personas, cuáles eran sus raíces familiares y un largo etcétera. Y de ahí salió esta joyita que ahora veis aquí, donde se habla de, bueno, de separaciones, de infancias a medias, de niños con padres separados, de una época un poco convulsa y al final pues de muchos tabúes, de muchos qué dirán y un largo etcétera también, porque se tratan muchísimos temas en este libro. Al igual que os he dicho con el de Alana, no se dan pinceladas por darlas, o sea, todo está puesto por un motivo y bueno, es que ya veis, o sea, es que está llenito de posi. Y vuelvo a repetir que Laura nos ofrece una narrativa exquisita, de esas que te hacen quedarte y de esas que quieres seguir página a página para descubrir qué te quiere contar en la siguiente. Es un libro adictivo a pesar de no ser ningún thriller, ningún romance, ningún libro así como del estilo de los que más te pueden enganchar, pero es un libro que sigues queriendo leer a pesar de que te está contando cosas muy crudas. Disfrutas de cada página y quieres marcar todas y cada una de ellas y todas y cada una de las frases, porque ¿cómo se puede escribir tan bien? O sea, de verdad que yo la admiro muchísimo a esta mujer. Es una novela desgarradora y sumamente bien escrita. De verdad quiero reiterar esto muchas veces, lo de que está muy bien escrita, porque es verdad, me impresionó muchísimo. Y luego también deciros que yo esperaba mucho de este libro porque yo a la autora la conocí también en otro encuentro, lo he dicho ya antes creo, es que como me he bajado al timbre, en un encuentro que hicieron con ella y la verdad, bueno, no sé si lo he dicho ahora que lo estoy pensando, bueno, el caso, que yo la conocí en un encuentro que hizo la editorial con ella y o sea, me pareció brutal lo que contaba, brutal su personalidad, cómo hablaba, de estas veces que te quedas embobada mirando a una persona porque te gusta lo que está contando, ¿no? Pues así, de ese estilo. Y yo tenía muchísimas ganas de leer este libro, tenía unas expectativas brutales que me daba miedo que se desmontasen según iba avanzando la historia. Pero no fue así, no fue así en absoluto, superó incluso esas expectativas, o sea, os podéis imaginar cómo es este libro. Es que sobre todo es la profundidad de los temas que trata, cómo indaga, no sé. O sea, es de otro planeta y nunca mejor dicho. Eso sí, os recomiendo que lo leáis cuando tengáis un poco de tiempo o cuando sepáis que vais a poder dedicarle tiempo, porque es un libro que, como os he dicho, no, o sea, engancha y no vais a poder ir a trabajar, no vais a... Hombre, a ver, entendedme, ¿vale? O sea, esto no es literal, pero es verdad que vais a querer ir al baño con el libro, vais a querer ir en el tren con el libro, vais a querer ir a todas partes con el libro. Y la sensación de no querer acabar una historia... es maravillosa, o sea, la sensación de querer avanzar pero a la vez no querer terminarlo no muchas veces sucede y me parece algo maravilloso. Así que esta es otra recomendación que tenía que haceros sí o sí. La portada confunde un poco porque quizá te puedas pensar que es como un thriller, pero bueno, ya os he explicado yo cómo es, así que muy contenta de haber leído este libro, la verdad, y que este libro haya llegado a mi vida porque yo a priori no tenía pensado leerlo. Y de estas veces que aparece le das una oportunidad y tachan, se convierte en uno de tus favoritos de la vida. Así que ya sabéis, si os llama la atención, ya me contáis. Otro libro importantísimo que me encantaría que leyerais es Los Ingratos de Pedro Simón. E igual, o sea, es que no os voy a enseñar más los post-it porque todos están igual, literalmente todos están igual. Y ese también tengo que decir que está firmado porque lo vi también en la feria del libro. Y de verdad que me hace especial ilusión, bueno, deciros que fue el premio Primavera de Novela de 2021.
leedlo, leedlo porque es un libro muy cortito, tiene 280 páginas. Todos estos libros que os estoy enseñando realmente tienen poquitas páginas, se leen en nada, entre comillas, porque es como que al ser tan reflexivo te paras en cada frase, no es igual que leer una comedia romántica, ¿sabéis? Pero aún así, o sea, son libros que se leen en poquito tiempo y que te marcan de verdad. O sea, es que estoy segura de que si ahora mismo cogéis los 5 libros que os voy a enseñar y os ponéis a leerlos, se van a convertir en 5 libros de vuestros favoritos. El caso, que no os estoy obligando a leerlos ni mucho menos, simplemente os estoy recomendando algunos. Los Ingratos, de Pedro Simón, maravilloso, os voy a contar más de él. Es un libro difícil de explicar porque, por una parte, te da todo lo que necesitas, pero por otra parte, te quita todo lo que tienes. O sea, es extrañísimo. A lo mejor ahora mismo no entendéis a lo que me quiero referir con esto, pero si lo habéis leído o si lo vais a leer, ya sabréis de qué estoy hablando. Yo hasta que leí este libro, nunca antes había leído a Pedro Simón. Ahora quiero leer Los Incomprendidos, creo que se llama el siguiente. No sé dónde está, la verdad. Bueno, claro, aquí no sale porque fue el primero. Qué tonta. Pero desde entonces ya os digo, quiero leer solo libros suyos, por favor. O sea, una caja llena de sus libros necesito. Que escriba más. Este autor también es impresionante la manera en que narra, que es quizá más sencilla que los otros dos libros que os he enseñado antes, pero no por ello es menos especial. Sobre todo es lo que te hace sentir, lo que te hace sentir con pocas palabras. Eso me parece algo dificilísimo y súper importante que yo valoro mucho cuando leo libros. Sobre todo de estilo, evidentemente. Yo este libro tampoco lo tenía en mi radar, o sea, mentira, sí que lo tenía en mi radar porque me lo habéis recomendado muchísimo. Era una portada que, pues a ver, no sé, a mí por ejemplo me llama la atención, pero cuando salió dije, bueno, pues ok, sin más. Es verdad que luego los premios Primavera de novela me suelen gustar bastante, pero no sé, ese año quizá yo no estaba como muy puesta en, no sé, no me lo leí, no tal. Y de tanto recomendármelo, fuisteis vosotras y vosotros las que hicisteis que leyese este libro. Porque realmente, ya os digo, o sea, yo lo tenía ya como olvidadísimo, lo había visto mucho y tal, pero era como, bueno, pues ya está. Pero de tanto recomendármelo, al final, esto yo lo digo muchas veces, pero vosotros os alegráis y os gusta que yo pues recomiende libros. Pero vosotros también me recomendáis muchos guays a mí y la prueba es este, por ejemplo. Así que muchísimas gracias. Y bueno, vamos a meternos un poco más en materia. Esta es una historia familiar, la historia de una maestra y sus hijos, la historia de los años 70 en España, la historia del paso de los años, la sencillez de las pequeñas cosas y la importancia de otras tantas, la historia de la vida en sí, ¿no? Bueno, este libro es maravilloso. Es una delicia de libro, de verdad, una auténtica delicia. Yo, desde que lo empecé, supe que se iba a convertir en una lectura especial y así fue. De hecho, cuando yo leí este libro, llevaba muy buena racha porque había estado leyendo también los anteriores. Bueno, el de La mala costumbre lo leí después, pero sí que es verdad que estaba leyendo, o sea, antes ya había leído el de Los astronautas. Y fue como, Dios, llevo una racha de buenos libros que no me lo creo ni yo. Y claro, llegaron todos como a la vez y yo decía, Dios, es que estoy leyendo libros brutales. Y luego tengo aquí el móvil porque os quiero leer una frase de Antonio Lucas que me encantó cuando la leí y tenía que meterla en esta reseña. Creo que venía, no me acuerdo si venía en el... ¿cómo se llama esto? En la faja, no me acuerdo si venía ahí. Pero bueno, la apunté para, pues, para leerosla en la reseña. Y decía así, leer a Pedro es sentarse frente a la ventana desde la que observar aquello que del mundo es tan difícil ver, la autenticidad de las vidas anónimas. Es que es así, o sea, me encantan las frases cuando ponen estas frases en los libros, que a mí me gusta leeroslas porque es que creo que completan muy bien las reseñas que hago y de verdad, o sea, una maravilla. Tenéis que leer este libro, es maravilloso, muy cortito, lo vais a leer en nada, os va a encantar. Así que ya me decís qué os parece. Otro libro que os tengo que recomendar es La historia de los vertebrados, de Mar García Puig. Igual, lo de los post-it, ya no digo nada más. El caso, tenéis que leer este libro y cuanto antes lo hagáis, mejor, de verdad. Es un libro valiente, íntimo, personal, familiar, duro, sin pelos en la lengua, o sea, lo tiene todo. Tiene todos los ingredientes perfectos para convertirse en una novela de 5 estrellas. Para mí,
ha sucedido. Tiene mis 5 estrellas, por supuesto. Fue mi última lectura de junio, si no recuerdo mal, y recuerdo que fue una manera excelente de cerrar no solo el mes de junio, sino también el semestre, ¿no? O sea, fue como, Dios, aquí partimos mitad de año y maravilla, maravilla pura. Y como siempre, es verdad que yo no siempre suelo leer sinopsis, pero cuando las leo siempre hay algo que hace como, léelo ya. O sea, léelo ya. Y con este en concreto, la frase que hizo que yo me introdujese en él, porque es verdad que la portada me llamaba muchísimo la atención, era una portada que salía una madre y una hija desnudas, sin vérsele el rostro ni nada, mirando como al infinito, al horizonte, porque creo que hay ahí un mar, o son nubes, no, creo que es mar, ¿no? Y me llamaba tanto la atención que dije, lo tengo que leer. Y cuando supe que iba sobre maternidad o no maternidad, fue como... tengo que leerlo, porque a mí me gusta mucho leer sobre eso, porque yo tengo muchas dudas y me gusta leer libros sobre este estilo, ¿no? De este estilo. Y la frase en cuestión que hizo que yo me introdujese en él fue: el 20 de diciembre de 2015 me convertí en madre y enloquecí. Y bueno, yo dije, tengo que leerlo, evidentemente. Con esa frase a mí me entraron unas ganas alucinantes de leerlo y me tiré a la piscina sin pensarlo dos veces. En esta ocasión yo recomiendo... A ver, a lo mejor no queréis, si no queréis no pasa nada, pero yo recomiendo que leáis la sinopsis antes de meteros en el libro, porque no es una sinopsis que os vaya a hacer spoiler, pero sí os va a avisar de lo que, bueno, de lo que vais a encontrar, por si no es el tipo de lectura que queréis leer en este momento. No sé si me explico. Entonces, bueno, yo no suelo leerlas, o no siempre, hay veces, en este caso sí, dependiendo también del género que se trate. Si son libros así como más de este estilo, pues sí las suelo leer. Y también depende el día, porque hay días que digo, a la aventura, sin leerme nada de esto, y hay otros días pues que sí las leo, ¿no? Y yo recomiendo eso, que lo leáis, pues para que vayáis un poco entrando en terreno. Pero os voy a hacer un breve hilo conductor para que también entendáis la historia. El mismo día que ella dio a luz a mellizos, se convirtió en diputada del Congreso. O sea, ¿hola? Es que ya con esto dices... necesito saber más. Y me hizo una frase que hay, me hizo muchísima gracia, porque decía, mientras el país contaba escaños, yo contaba contracciones, o al revés, mientras yo contaba contracciones, el país contaba escaños, ¿no? Y es como, o sea, ¿puede haber una situación más heavy que esta? Evidentemente, como le pasaría a todo el mundo, yo creo, al día siguiente se levantó con un ataque de ansiedad, y ahí fue donde empezó todo. Después empezó a ir a terapia y también empezó a leer libros de mujeres que hubieran sufrido lo mismo que estaba sufriendo ella, esa inseguridad, ese miedo, esa soledad constante. Y así nace este libro cargado de filosofía, de esa parte de que entremezcla un poco la vida propia con la propia medicina, o sea, como que todo está conectado y me encanta. No sé, a mí me parece brutalísimo este libro, la verdad, buenísimo, además la portada dice un montón. Y bueno, no sé si lo habréis leído, si no lo habréis leído, yo os recomiendo no solo este, sino todos, que lo leáis. No, ya fuera de bromas, creo que es un libro muy importante donde ella expone toda la realidad que ella tuvo que, por la que tuvo que pasar, y me parece súper interesante, de verdad, súper interesante, y que se aprende mucho viendo las experiencias de otras personas, ¿no? Así que otra lectura muy recomendada. Y el otro libro que os quiero recomendar es La educación física, de Rosario Villajos. Este es otro libro que tú lo ves con la portada y dices... unas bragas de color carne, pues oye, pues yo qué sé. No es la portada más bonita del mundo, pero sí que muy significativa. O sea, esta portada, si tú la empiezas a analizar, ¡ojo! Y bueno, muchas veces, no sé si os pasa... que tendemos como a... hay frases hechas, ¿no? Y no sé, y palabras que tú no le prestes atención a lo que verdaderamente significan, ¿no? Me explico fatal, a lo mejor esto lo voy a explicar de culo, pero espero que me entendáis. Por ejemplo, tú piensas en educación física y piensas en educación física, en una asignatura del colegio y demás, pero no te pones a pensar en que educación física es... bueno, a lo mejor sí la habéis pensado, ¿no? Pero me refiero... que como lo dices así y ya está, ¿no? Pero si tú te pones a analizarlo, es educación y física, la educación del físico, del cuerpo, ¿no?
cómo educarnos. Entonces, este libro me parece que tiene un título, pero de los mejores que yo he visto en mi vida, evidentemente, pues sí, no, ya fuera de bromas, evidentemente, pues con, no sé, con lo que nos vamos a encontrar dentro, no lo sabéis, o sí, si lo habéis leído, pero que es muy guay el título, la verdad. En este libro Rosario nos relata la historia, bueno, está ambientada en los años 90 y nos relata la historia de nuestra protagonista Catalina, que es una joven que está atormentada con su cuerpo y que, bueno, pues tiene muchos monstruos dentro que vamos a tener que ir descubriéndolos poco a poco a lo largo del libro. Digamos que tiene como una toxicidad con su cuerpo y con ella misma y con un montón de cosas que han sucedido, porque no os puedo contar el qué, pero ha pasado algo en casa de una de sus amigas y pues que le hace abandonar la casa donde está, ¿vale? Me va a costar hacer un poco esta reseña porque es complicado hablar de este libro sin meter la pata. El caso es que como ella tiene que abandonar la casa donde estaba con su amiga, pues huye hacia la carretera y hacia autostop para llegar a su casa a la hora que sus estrictos padres le han marcado. Y en esta especie de cuento atrás se irán entrelazando el presente con el pasado, vamos a ir descubriendo cómo ella poco a poco va llegando a su casa con la serie de cosas que le suceden, mientras te va descubriendo cosas de que a ella le han pasado en el pasado, nunca mejor dicho, a través de, pues eso, de una narrativa muy fluida. Es un libro también cortito, tiene 280 páginas, casi todos tienen la misma longitud. Y bueno, pues va a ser clave, ¿no? Para conocer la vida de la joven y también su entorno, que es muy importante en este libro. Y también las retrospecciones en el tiempo creo que te hacen un poco volver a ti al pasado y conectar totalmente con la protagonista, sintiéndote tú misma esa protagonista de cosas que a ti también te han sucedido, o no, a lo mejor no. Es imposible no identificarse con esa época donde todas hemos pasado por determinadas cosas. Es un libro que realmente creo que aterra un poco volver atrás y volver a esa realidad. Y con este relato que nos ofrece tan inocente, la verdad es que pone los pelos de punta si empiezas como a indagar en el personaje, ¿no? En Catalina. Y empiezas como a tirar un poco de su personalidad. Y la voz de Rosario al final lo que intenta es explorar la propia identidad a través del cuerpo, algo universal, y recoge pensamientos y sentimientos de toda una generación. A mí me ha parecido una crack, me ha parecido increíble lo que ha podido hacer con este libro, que a priori pues no te piensas que va a ser así para nada, y es una grata sorpresa, de verdad. Así que bueno, la educación física, ¿qué os puedo decir más? Que lo leáis, de verdad, que lo leáis. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo este primer vídeo de vuelta al canal. La verdad es que, como os he dicho al inicio, tenía muchísimas ganas de volver. Me he visto muy guay aquí con vosotros de nuevo en la cámara, así que estoy muy contenta. Y nada, el próximo vídeo creo que os va a gustar un montón. No os voy a decir cuál es, pero sí os voy a decir que es uno que me habéis pedido muchísimo. Así que lo tendréis próximamente en el canal. Y nada, espero que os hayan gustado estas recomendaciones, que para mí son libros súper importantes. Y si los habéis leído, dejadme aquí abajo. Y si me queréis recomendar, bueno, dejadme aquí abajo vuestras opiniones, me refiero. Y si me queréis recomendar alguno, pues soy toda oídos. Así que nos vemos en el próximo vídeo con un montonazo de novedades más. Si sois nuevos por el canal, no olvidéis suscribiros por aquí abajo. Y nada, que os envío un besazo enorme para todos.